grupos generadores para locales vacunatorios, para cubrir cortes programados para seguir construyendo las obras de infraestructura eléctrica y mantenimiento de redes de distribución. Adquirimos 12 grupos de generadores y un importante lote de herramientas a través de una inversión de 3.294 millones de guaraníes. Panel virtual sobre el impacto de la digitalización para la mejora del servicio. Con representantes de Colombia, Argentina y Chile, participamos del panel virtual sobre el impacto de la digitalización para reducir brechas y mejorar los servicios de infraestructura en América Latina, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina. Mejoramiento del servicio en el departamento de Canindeyú. Realizamos trabajos de mantenimiento de los equipos electromecánicos de 220 y 23 kV de las subestaciones de Salto del Guairá y Catuete, a fin de brindar mayor confiabilidad al suministro de energía eléctrica de varias localidades del departamento de Canindeyú. Mayor flexibilidad y confiabilidad en la región norte. Pusimos en servicio 2 nuevas líneas de media tensión, a fin de brindar mayor confiabilidad a la red de distribución eléctrica para el beneficio de más de 12.000 usuarios en la localidad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Capacitación y formación técnica de los recursos humanos. Culminamos el curso de electricistas de redes de distribución en su 30ª promoción, con lo cual dotamos de mayores competencias a 25 funcionarios técnicos a fin de mejorar la atención de reclamos a nivel país. Conservación de la cuenca del Iguazú. Conformamos alianzas estratégicas con diversos actores del sector público y privado del municipio de Raúl Arsenio Oviedo Caguazú para la integración de una nueva plataforma del trabajo orientada a la gestión adecuada en la conservación de la cuenca hidrográfica del lago Iguazú, factor fundamental para la producción de energía hidroeléctrica limpia y renovable.